Bueno, amados, un buen día, shalom, brajob, pokertó, una buena mañana espléndida y bendecida para cada uno de su pueblo que ya está ahí conectadito a esta señal. Una señal que te conecta con el LED de Yahweh. Una señal que ha tomado en serio este desafío de clamar, de interceder, de ganarle al alba, ganarle al sol. Y ciertamente cuando le ganamos al alba, todas aquellas cosas que el enemigo ha preparado en la oscuridad para traer sobre la faz de la tierra serán desarmadas, serán revocadas en el nombre que es sobre todo nombre. Un saludo especial para todos aquellos que ya están conectados a esa señal que juntos vamos a estar levantando nuestro clamor. Y hoy clamaremos por los padres. Hoy vamos a estar clamando por esos padres La Torah dice en el libro de Matillajo, capítulo 21, dice que cuando se acercaron a Yerushalayim y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, dice la palabra que Yeshua envió a dos de sus talmidín y le dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijera algo, decid: el Adón los necesita y luego los enviará. Bendito sea su nombre para siempre. Vamos a hacer clamor. A veces nosotros clamamos por nuestros hijos y queremos que nuestros hijos sean liberados. Queremos que nuestra generación sea liberada. Queremos que nuestra cera, nuestros hijos, nuestros nietos sean liberados, pero aquí hay un detalle en este pasuk. Este pasuk nos dice que quien está atado es el asna. Quien está atado es el asno, no el pollino. Y a veces ocurre así en nuestras familias. Los que necesitamos más bien un proceso de liberación y un proceso de restauración y de sanidad en nuestras vidas, somos nosotros los padres de familia. Porque hemos estado atados por años, por siglos, y aún nuestras generaciones pasadas dejaron en nosotros lastres, maldiciones, decretos de muerte muchas veces sobre las generaciones venideras. Y nosotros hemos llevado ese lastre y lo hemos transferido a nuestros hijos y los hijos a sus hijos. Y así es una cadena que viene, que trae maldición, que trae muerte, que trae desespero, angustia. Hoy podemos ver el resultado de nuestros hijos, de nuestros nietos, y especialmente esta generación. Esta generación, amados míos, necesita mucho, pero mucho. Necesita mucho de nuestros clamores. Necesita mucho de nuestras intercesiones, nuestros hijos. Los nietos que se están levantando en esta generación necesitan mucho porque si no los ministramos a ellos y los liberamos, ellos serán presa fácil de la antimachía. Serán presa de las potestades infernales del Sheol que están tratando de apresarlos. Entonces hoy vamos a ministrar a los padres, vamos a ministrar a nosotros mismos. Vamos a pedirle a nuestro Abba Kadosh Yahweh que nos ayude a liberarnos, para que entonces el pollino venga, para que entonces el pollino pueda ser
liberado y pueda también venir a Yeshua. La palabra dice, claramente dice aquí, que hallaréis una asna atada y un pollino con ella. No dice estarán atados, una asna atada. Y si el padre está atado, pues el hijo, por supuesto que también lo estará. Entonces, amados, vamos a empezar este tiempo de clamor después de traer este texto a la memoria. Allá esto lo encuentra usted en Matillahu o Mateo 21, del verso 1 al 3. Desatad al asno y el pollino vendrá. Así de sencillo. Desatad al asno, a la asna, y el pollino vendrá con ella. Bendito sea su nombre. Abba Kadosh, en esta preciosa mañana te bendecimos. Oh, precioso Elohim, hoy queremos decirte que te amamos con todo nuestro levavot, con toda nuestra nechemá. Y ayúdanos, Abba Kadosh, en esta mañana a obedecer tu Torah. Establece tu ahavá en nuestro corazón, para que no pensemos otra cosa que no seas tú, aleluya. Que tu dabar y tus misbod sean nuestro diario pensar, que sean nuestro alimento continuo. Que todas las puertas que se hayan abierto a la transgresión, a la iniquidad, se cierren. Toma todo lo que no es bueno en nosotros, aleluya, y consúmelo bajo tu fuego, Abba Kadosh Yahweh. Avinu precioso. Y que todas estas cosas que no son buenas en nuestra vida, destrúyelas ahora bajo el fuego del Ruach HaKodesh. Bendito sea su nombre para siempre. En esta mañana queremos presentarnos delante de ti. Queremos presentarnos, Padre mío, para hacer tu bendita y preciosa voluntad. Queremos honrarte y exaltarte sobre todas las cosas. Bendito tu nombre para siempre. Te pedimos que extiendas tu mano, aleluya, de poder, que extiendas tu mano grande y soberana sobre nuestras vidas y que podamos hacer conforme a tu propósito, Kadosh, aleluya. Hoy te exaltamos, te damos toda por un nuevo día que tú nos das, aleluya. Un día precioso. Padre, aunque caiga la lluvia, es precioso porque hemos podido ganarle la carrera al alba. Nuestros ruas han estado dispuestos, nuestros ruajot han estado dispuestos, nuestro levavot ha estado dispuesto y nuestra nechemá ha estado dispuesta para ti en este día. Le hemos ganado al alba y eso es un principio ya de bendición para nuestras vidas, aleluya. Oh, te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre. Te bendecimos en esta mañana preciosa. Te damos toda rabá por el aire que hoy respiramos en nuestro lecho al levantarnos, al despertarnos. Padre, te damos toda rabá porque tú das el aire. Tú soplaste el aire de vida para nuestros pulmones y hoy podemos decir que respiramos con bendición. Nuestros pulmones funcionan. Todo nuestro sistema respiratorio está al día, aleluya, bendito sea su nombre, Baruch Atá. Hoy podemos decir que, Padre mío, seguimos en vida, seguimos vivos y seguimos en salud. Padre, que ningún virus ha tocado nuestro sistema respiratorio y hoy es un motivo de gratitud, aleluya, bendito sea su nombre para siempre. Te bendecimos y te damos a ti. Porque tú eres bueno, aleluya. Porque tú eres grande, tú eres precioso. Te damos toda la honra y la exaltación por el gran Olam. Te damos toda rabá por nuestros ojos, aleluya. Coloca tus manos y tus dedos en tus ojos. Y si tienes el aceite, mejor todavía. Úngelos con el aceite de la machal. Y dile, Padre, te doy toda rabá por nuestros ojos. Te doy toda rabá porque tú me has dado la vista, la visión. Hoy al abrir mis ojos he podido contemplar lo que me rodea.
porque tú das la vista a los ciegos. Y por eso hoy te bendecimos y te damos a ti toda rabá. Padre, te damos toda porque tú quitas las escamas de los ciegos y tú nos das ojos por dentro y por fuera, aleluya. Te damos a ti toda la jalel, te damos toda la exaltación. De igual manera, mi Abba Kadosh, te doy toda rabá por mis oídos, porque tú das, aleluya, Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam, tú das el oír a los sordos. Y te damos toda porque tú quitas, aleluya, tú quitas el comezón de oír, tú quitas en nosotros el síndrome del areópago, que todo lo que tenga que ser nuevo en nosotros lo queremos escuchar y queremos oírlo. Padre, quita ese síndrome, que solamente podamos escuchar lo que anhela nuestra alma, lo que tiene que ver contigo, lo que tiene que ver con tu palabra. Bendito sea su nombre. Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam, Yahweh Tsebaot, porque tú eres bueno, porque tú eres precioso, porque todas las cosas son tuyas y te pertenecen, y Abba Kadosh. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos en el poderoso nombre que es sobre todo nombre. Honra y exaltación son para ti. En esta preciosa mañana te damos a ti toda rabá por nuestra boca, por permitirnos el habla, porque tú haces hablar al mudo, aleluya. Tú abres nuestros labios y nuestra boca se llenará. Bendito sea su nombre. Bendice nuestros labios y con ella exaltemos tu nombre. Aleluya, Baruch Hashem, Adon Elokeinu Melech Haolam, bendito eres tú. Hoy yo te quiero agradecer también de igual manera por mis movimientos, por mis brazos, por mis piernas. Mis brazos porque no se pueden mover y tú traes bendición. Por nuestros pies porque pueden caminar. Bendito sea su nombre, Baruch Atá. Esto quiere decir que tú das, Padre mío, tú das el movimiento, nos das la energía para movilizarnos. Bendito tú eres, aleluya, porque tú levantas al coco y tú haces correr al desválido. Tú lo levantas en el nombre que es sobre todo nombre. También de igual manera, aleluya, nos pudimos levantar y enderezar nuestros cuerpos. Y tu palabra declara, bendito sea su nombre, Baruch Atah, que tú enderezas al encorvado, aleluya. Baruch Hashem, bendito es tu nombre para siempre. Hoy te agradecemos. Hoy te agradecemos porque tú eres bueno y porque tú eres grande en gran manera. Sí, Abba Kadosh, bendito eres. Te damos toda rabá por hacernos con una identidad ya definida. Aleluya. Padre, nos hiciste con un género definido y te damos toda, Abba Kadosh. Nosotros los hombres te damos toda por habernos hecho varones. Y te agradecemos, Abba Kadosh. Te agradecemos porque asimismo tenemos derechos, tenemos obligaciones y también tenemos derechos, responsabilidades como hombres, y te agradecemos, Abba Kadosh. No rechazamos ni tampoco nos sentimos defraudados por nuestra identidad de género. Te agradecemos, Abba Kadosh. De igual manera, Abba Kadosh, te doy toda rabá por la mujer. Te bendecimos por la Isha, porque tú le has dado la identidad femenina, Abba Kadosh, y asimismo ella tiene responsabilidades y tiene también derechos como mujer. Hoy te agradecemos, Abba Kadosh. Y nunca, nunca rechazamos nuestra identidad que tú nos has dado, nuestra identidad de género, sino que te damos toda rabá, Abba Kadosh. Te damos toda rabá. Bendito sea su nombre para siempre, Abba Kadosh. Pero también te doy toda rabá porque tú has regresado nuestra nechemá, nuestro ser, mientras dormíamos y tú lo has hecho. Y asimismo un día, bendito sea su nombre, Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam, Yahweh Tsebaot, tú vas, Padre mío, que cuando vayamos al sepulcro de nuestros padres, Seol, tú retornarás nuestra nechemá. Y entonces viviremos contigo en cuerpos magnificados y exaltados, inmortales e incorruptibles, contigo para siempre en la nueva Yerushalayim, aleluya. Bendito sea su nombre. Ahora, mi Abba Kadosh, te damos toda porque tú eres nuestro único Elod. Para eso, en esta mañana recitamos el Shema. Recitamos la Shema, aleluya. Y te damos a ti toda rabá porque tú haces todas las cosas, aleluya. Bendito sea su nombre. Shema, Israel, vamos a levantar nuestras manos. De quiera que estemos y vamos a levantar la Shema para nuestro Abba Kadosh Yahweh. En obediencia a su Torah. Shema Yisrael,
Adón, Eloqueino, Yahweh, Esehat. Bendito sea su nombre para siempre. Baruch Hashem, Kabod Malkuto, Leolam Baet. Shema Yisrael, Adón, Eloqueino, Yahweh, Sebaot. Baruch Hashem, Kabod Malkuto, Leolam Baet. Oye Israel, oye Israel, tú eres nuestro Adón, tú eres nuestro Elot Yahweh. Bendito es su nombre y que el esplendor de tu reino sea para siempre por los siglos de los siglos. Oh, declaramos que tú eres solo uno. Y que amaremos a Yahweh nuestro Elo con todo nuestro Levavod y con toda nuestra Nechemá y con todos nuestros recursos y con toda nuestra Geburot, con todas nuestras fuerzas. Y estas palabras que tú nos has mandado en tu Torá estarán sobre nuestro Levavod. Sí, Abacados, y la repetiremos a nuestros hijos. Y hablaremos de ella estando en nuestra vallid y andando por el camino y al acostarnos y cuando nos levantemos. Sí, Abacados, y las ataremos con una señal en nuestras manos y estarán como frontal a Israel, al bendito de Israel. Levantamos y extendemos nuestras manos hacia el oriente, allá hasta donde está nuestro pueblo. Aleluya. Te pedimos, Abacados, Yahweh Sebaod, tú que eres el Elod de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestros padres, que Yerushalayim, que nuestro pueblo, que nuestra tierra sea preservada, que sea guardada y que sea librada de ser entregada a los palestinos, a los árabes o a cualquier otra nación. Y así como te hemos clamado cada mañana, que todo plan de hacer división entre Yerushalayim y el monte del Mizcán sea abortado, cancelado y que nunca prosperen las conspiraciones contra Israel, nuestro pueblo, aleluya. Que nunca más las tierras de Israel sean expropiadas, que nunca más sean entregadas a nadie, porque esa tierra nos pertenece. Es la tierra que fue entregada en heredad a nuestro Abraham. Yemá Israel, que Yahweh nuestro Elohim te oiga en el día del conflicto. Y que nunca te entregue en manos ni en los deseos de tus enemigos. Aleluya. Que nuestro Abacado Yahweh te detenga y frustre los planes malvados que hay contra Israel. Y que su brazo poderoso se extienda a lo largo y a lo ancho de todo su bendito pueblo Israel. Aleluya. Bendito eres para siempre. Que sea muy celosamente guardado ese territorio que entregaste a nuestro padre en la Emuná, a nuestro Abraham. Y que tú prometiste sería de ellos para siempre. Y así precisamente, ese será el lugar donde nuestro Mashiach retornará y colocará sus pies en el monte. Aleluya. Sea el shalom del gran Shaddai, del poderoso Elión sobre Yerushalayim y sobre todo Israel para siempre. Oh, Yokei Baukei, Yahweh Sebaot dará fuerza a su pueblo. Aleluya. Yahweh bendecirá a su pueblo con shalom. Yahweh guardará sus aguas, bendito sea su nombre. Él guardará el fruto de la tierra, porque es un fruto bendecido y es un fruto de promesa, aleluya. Damos toda rabá, Abacados, porque tú eres bueno y porque tú eres precioso, aleluya. Bendito tú eres para siempre. Oh, Padre mío, Abacados, Yahweh, en esta mañana te agradecemos. Hoy queremos limpiar los aires de nuestras habitaciones. Hoy queremos limpiar los aires de nuestra casa. Hoy queremos levantar nuestras manos a ti y batir nuestras manos al norte, al sur, al oriente, al occidente, aleluya, de nuestras naciones. Hoy queremos limpiar los aires, levantar nuestras manos, bendecir, aleluya. Bendito sea su nombre para siempre, aleluya. Oh, te exaltamos. Y damos la honra y la exaltación a tu precioso y bendito nombre, Baruch Atah Adon Eloheinu. Padre mío, en esta mañana te pedimos por las naciones. Seguimos clamando, aleluya, para que ese depredador, para que ese invasor, para que ese verdugo que ha salido por las naciones, sea detenido con tu poder y con tu gran bondad. Hoy levantamos nuestras manos, sí, Abacados, hoy levantamos nuestras manos. Y nuestras manos en ellas hay poder y hay autoridad porque tú lo has decretado. Tú lo dices en tu Torá preciosa. Tú lo dices en tu palabra. Tu palabra declara que cuando yo levanto mis manos al aire y bato una mano contra la otra, ahí efectivamente la espada de Yahweh, aleluya, bendito sea su nombre, está obrando con poder y autoridad.
en el nombre que es sobre todo nombre. En esta preciosa mañana, mi Abba Kadosh, yo estoy clamando por el hijo de tu sierva Carolina, por David. Y te pido en el nombre que es sobre todo nombre que extiendas tu mano sobre su hijo. Padre, él está en casa en cuarentena. Él está allí resguardado. Padre, pues allí visítale en esta mañana preciosa. Visítale en su habitación. Extiende tu mano, Abba Kadosh, quema y consume todo rastro que haya de este virus. Ya anoche se clamó y creemos que ha sido quemado aquí, ha sido conjurado y ha sido seco este virus. En el nombre que es sobre todo nombre. No incubará, no madurará. No llegará a su estado del desespero y la angustia, no. Está cancelado, está quemado y está decretado ahora mismo que está sin autoridad y sin poder. Por Ahabá, a tu Shen Kadosh. Por Ahabá, a tu Shen Kadosh. Por ese amor que tú tienes, aleluya, tu nombre puro y apartado. Declaramos que la vida de David está libre, aleluya. Y que Padre, que por precaución, él guarda esta cuarentena, sí la guarda, guarda en su hogar. Ahora te pido, Padre, que los que están a su alrededor se guarden, se protejan. Padre, coloca un tubingader alrededor de toda la familia de tu sierva Carolina. Coloca un cerco de protección. Coloca un cerco de protección alrededor de la vida de David, alrededor de toda la familia en el nombre que es sobre todo nombre. Sea el nombre de nuestro Abba Kadosh Yahweh bendito. Sea el nombre de nuestro Abba Kadosh Yahweh bendecido en el nombre que es sobre todo nombre. Hoy, Padre, decretamos tu Berajó. Hoy decretamos tu bendición. Aleluya. Hoy decretamos que tu nombre es exaltado y bendecido sobre todas las cosas. Aleluya. Sí, Abba Kadosh. Sí, Abba Kadosh. Bendecimos. Bendecimos todo el planeta Tierra. Padre, paséate. Envía tus malaquín. Aleluya. Padre, ¿cuántos muertos han habido, mi bendito Avinu precioso? ¿Cuántos muertos? Padre, no podemos hacer ya nada por ellos, pero sí podemos levantar un clamor por sus familias, sí podemos levantar un clamor por aquellos que están quebrantados de salud, por aquellos que se sienten enfermos, por aquellos que se sienten en la prisión, porque no pudieron darle por lo menos, Abba Kadosh, aleluya, una última despedida a sus familias. Yo solo te pido que tú tengas Raquén y que tú traigas fortaleza a las familias que han sido alcanzadas por este virus, que han sido alcanzadas por este depredador. Yo te pido en el nombre que es sobre todo nombre, Padre, pero también pedimos por los que están en las clínicas, en los hospitales, en las UCI, aquellos que están, Padre, batallando contra la muerte. Yo sé, Abba Kadosh, que contra este enemigo, contra esta guerra, no hay armas, no hay armas, porque eso lo dice tu Torah en el libro de Kohelet, que no contra tal batalla no hay armas. Sí, eso está escrito en tu Torah, pero este es un enemigo que es un invasor, no ha traído sino muerte, destrucción, angustia, desespero, ruina, miseria y hasta hambre ha traído, porque en este momento hay miles y miles de familias con hambre, porque están desesperados, porque no tienen un trabajo, porque sencillamente no pueden laborar, porque trabajan del día a día, se sustentan del día al día. Lo que trabajan hoy, eso es el sustento para ellos, pero están encerrados, están hacinados allá en sus casas. No hay una forma de empleo, se les acabó el recurso. Y aún mismo los gobiernos están viendo con desesperación cómo la economía está decayendo fatalmente. Pero Abba Kadosh, esto está escrito en tu Torah. Una cosa trae otra cosa. Un desespero trae otro desespero y otro desespero a otro. Padre, yo te doy toda Rabá. Padre, yo sé que todo esto está escrito, está en tu palabra. Y todo esto es sencillamente un ensayo profético para lo que va a venir. Porque está disponiéndose un escenario para que venga un hombre, un salvador. Para que venga un hombre diciendo que será el Machía, pero solamente es el antimachía. Y yo te pido, Padre, que para eso tú abras los ojos de este pueblo, aleluya. Que tú abras los ojos de este pueblo. Que este pueblo no se deje engañar. Que este pueblo, Padre mío, así haya el hambre, así haya las necesidades que haya. Bendito sea su nombre, se mantengan incólumes.
se mantengan firmes como viendo al invisible, aleluya. Mi Abba Kadosh, yo te pido en el nombre de tu amado Ben Yahshua HaMashiach, que siga sobrando, sobre la familia, sobre los que están enfermos, que siga sobrando sobre los que están en las clínicas, los que están en los hospitales, los que están guardando prudentemente en sus casas, Padre, los resultados. Pero yo te pido que tú tengas Raquel, que tú tengas tu bondad extendida. Así como clamamos, así como lo hemos hecho, Padre. Te doy toda rabá también por la hermana de Sandrita que está en España. Te pido que extiendas tu mano, que sigas obrando sobre ella, que sigas obrando en Italia. Padre, que rebaque, Padre mío, el pico sea aplanado, que ya, Padre mío, en Estados Unidos. Oh, Abba Kadosh. Bendito sea su nombre. Te pido por estos gobernantes que en un tiempo, en un momento determinado, creyeron saberse en las todas, creyeron que tenían todo en sus manos, pero era mentira. No, 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 no. Esto no es un juego. Esto no se debate con armas. Esto no se debate con ejércitos. Esto no se combate con no, no, ni aún mismo, ni con una vacuna, porque demoraba mucho tiempo. Padre mío, esto solo se combate desde lo profundo de nuestro levavot, haciendo clamores, levantando manos, rasgando vestidura, humillándonos y gimiendo delante del Todopoderoso. Abba Kadosh, extiende tu mano poderosa. Hoy te damos toda rabá porque nos has permitido levantarnos con salud, pero estamos clamando por los que están enfermos, estamos clamando por los que están en salud, Padre, para que no los toque ningún virus, para que no los toque ninguna enfermedad, aleluya, ninguna. Ninguna. Hemos declarado que ninguna enfermedad terminal tocará nuestro cuerpo, nuestras vidas, nuestra familia, nuestros hogares, y tampoco, aleluya, ninguna, pero ninguna muerte violenta nos llegará. Bendito sea su nombre. Abba Kadosh, en esta mañana te agradecemos. Te agradecemos y por eso hemos venido en esta mañana a levantar nuestro clamor en gratitud a ti. Hemos venido esta mañana para bendecir tu nombre. Hemos venido esta mañana, Padre mío, para levantar nuestra intercesión, para levantar nuestra tefilá palal. Bendito tú eres para siempre. Oh, Abba Kadosh, te bendecimos. Por eso, Padre, en esta mañana nos fortalecemos con el gran poder de Yahshua HaMashiach. Nos ponemos todo aquello que tú nos has dado en nuestras vidas, aleluya, todo, para hacer frente a todas las artimañas del enemigo, para que cuando llegue ese día malo, aleluya, permanecer firmes, aleluya, resistiendo hasta que acabe la batalla. Oh, aleluya, sí, Abba Kadosh, tenemos la emet. Tenemos la EMED, esa palabra profética más segura y firme, que es tu Torah preciosa. Permítenos, Padre, que podamos ceñirnos con ese EMED. Que podamos ceñirnos con ese EMED. Que nuestro diario vestir sea esa EMED poderosa, aleluya. Sí, Abba Kadosh. Tenemos la Cheduká, que es tu justicia, aleluya. Permítenos, Padre, que esa Cheduká cubra nuestro corazón, que cubra nuestro cuerpo, aleluya, aleluya. Bendito sea su nombre. Sí, Abba Kadosh, guárdanos en el nombre que es sobre todo nombre. Te damos a ti toda rabá. Hoy levantamos nuestro clamor. Hoy levantamos nuestro clamor, aleluya. Y te pedimos fortaleza, bendito sea su nombre. Sí, te pedimos fortaleza para que tú seas, Padre, levantando fortaleza en las naciones. Allá, Padre mío, en el Asia. Allá en el continente africano, Padre mío, en el continente europeo, bendito sea su nombre. Sí, Abba Kadosh, extiende tu mano sobre los continentes de la tierra. Fueron creación tuya, tú lo formaste, aleluya. Tú hiciste al hombre imagen y semejanza tuya. Pues, Padre, en esta mañana te pedimos que extiendas tu mano poderosa, que tú levantes, aleluya, en medio de tu pueblo, Padre mío, tu coraza de protección, un gader tubín, un cerco de protección alrededor de la familia que están en otros países. Sí, Abba Kadosh. Allá en Italia, Padre mío, allá en Francia, en Bélgica, Padre mío, extiende tu mano de poder en Portugal, extiende tu mano de poder, aleluya, en el Reino Unido, Abba Kadosh, extiende tu mano de poder en Estados Unidos,
Extiende tu mano de poder allá. Guarda, guarda tu remanente. Guarda la vida de Dulmar, Padre. Guarda, guarda la vida de Padre mío, de Ronald. Guarda, Abba Kadosh, la vida de Gloria Gómez, la vida de su familia, Padre. Extiende tu mano poderosa. Coloca cerco de protección alrededor de estas familias, alrededor de estas vidas, alrededor de lo que tienen. Aleluya. Guarda, guárdales, Padre. Coloca un tubergader, Padre, un cerco de protección alrededor de sus vidas. Que cada día, Abba Kadosh, ese cerco esté reforzado. No permitas, Abba Kadosh, que nada ni nadie los declare, que nada ni nadie los asalte, que nada ni nadie, que ningún invasor entre a sus hogares, a sus casas, a sus vidas. ¿Cuánta mortandad ha dejado en estos países europeos? ¿Cuánta mortandad ha dejado en estos estados, allí en Estados Unidos? ¿Cuánta mortandad? Pero con todo y eso, Padre, seguimos reforzando nuestro cerco de protección. Sí, Abba Kadosh, seguimos cercando familia, seguimos cercando congregaciones, seguimos cercando vida de siervos tuyos, Padre, que te aman en el nombre que es sobre todo nombre. A ti sea toda la jalel, toda la exaltación, todo el poder, todo el honor, aleluya. Por eso hoy levantamos nuestras manos, aleluya. Sí, Abba Kadosh, extiende tu mano en España, extiende tu mano en España. Allá hay familia, Abba Kadosh, allá hay familiares nuestros, allá hay personas que aman tu nombre también, hay personas que son responsables de tu nombre, aleluya. Pedimos, Abba Kadosh, en España, porque te damos todá por los que tú has recuperado. Te damos todá por los que tú has recuperado de este terrible virus, que tú los has recuperado y que hoy están sanos y que le han ganado la batalla a la muerte y que le han ganado la batalla a este virus. Pero, Padre, ha sido porque en medio de todo tu rajén ha estado ahí establecida. Y también el clamor de un pueblo, bendito sea tu nombre. Seguimos clamando. No nos cansaremos, pues, aleluya. Aquí estaremos cada mañana ganándole al alba, levantándonos en las madrugadas, bendito sea su nombre, clamando, Padre, para ganarle la batalla a este virus. Te damos toda rabá, te damos toda rabá por América, te damos toda rabá, aleluya, por América del Norte, Canadá. Padre, bendice la vida de Jacqueline Gualteros allá en Canadá, su familia, bendícele, guárdale, protégele, Padre mío. Oh, te pido en el nombre de tu amado Ben Yahshua que tú seas obrando en cada estado, aleluya, de Norteamérica. Ahí, Padre, extiende tu mano poderosa, extiende tu mano donde quiera que se encuentren enfermos, sean levantados, sean restaurados, sean sanados en el nombre de nuestro amado Adón Yahshua Hamashiach. Te agradecemos por guardar a tu pueblo. Hoy yo te agradezco, doy toda rabá, porque donde haya un remanente, tú has estado ahí guardando, protegiendo. Tú guardaste en Italia el remanente que hay allí. Has guardado en España el remanente. Has guardado en Europa el remanente. Has guardado aquí en Estados Unidos el remanente. Aleluya, los has guardado, los has protegido, los has levantado y los has fortalecido. Te doy toda rabá por México. Padre mío, aunque hayan habido allí también muertes, Padre, pero hay un remanente allí que tú lo has guardado, lo has protegido. Te pido que extiendas tu mano sobre México. Extiende tu mano sobre México, aleluya. Bendito sea su nombre. A ti sea toda la exaltación, todo el poder y todo el honor dado a ti, aleluya. Padre, guarda, levanta ese remanente que hay en México, aleluya. Levanta la vida de Aguilar Antonio. Levanta, bendice su hogar, bendice la familia. Bendice la vida allá en Cuernavaca de Ubaldo, su familia, en el nombre que es sobre todo nombre. Sí, Abba Kadosh, levanta y bendice, aleluya. Bendice, Padre, en gran manera. Oh, te damos a ti toda rabá. Guarda la vida de Marta Saucedo allá en México, Padre, en Ciudad México. Te pido que tú la curas y que tú la guardes de una manera especial. Bendito sea su nombre. Oh, Padre, allá en Cuba, te pido que extiendas tu mano sobre Meilín, Padre. Ahí está, Abba Kadosh, la vida de tu hija. Allá en República Dominicana, Puerto Rico. Padre, ahí está Guatemala, está San Salvador, está Honduras, está Nicaragua. Está, Padre, aleluya, este pueblo allí de Costa Rica. Te pido que extiendas tu mano. Ahí está Panamá, Abba Kadosh, está Panamá. Yo te pido por Sandra Reyes. Te pido, Abba Kadosh, también para que tú guardes y cubras, Padre mío, en gran manera. Coloques un cerco de protección, aleluya. A Yaní, la vida de María Victoria, sean extendidas tus manos, guardándoles, protegiéndoles, cuidándoles en el nombre que es sobre todo nombre. Damos toda rabá.
Toda Rababa, Kadosh por Colombia. Aquí estamos. Aquí estamos. Padre mío, desde el mes de septiembre, agosto, septiembre, comenzamos a colocar cerco de protección sobre nuestro país. Y el invasor ha entrado. Y el invasor ha entrado. Pero bendito sea su nombre, Padre mío, porque en medio de que haya entrado también, Padre mío, está frenado. Está, Padre mío, tú has colocado cerco de protección alrededor de las ciudades, alrededor de los municipios, alrededor de nuestro país. Y hay municipios, hay pueblos, Padre mío, que se han mantenido incólumes ante este depredador. Padre mío, te sigo pidiendo, Abinú precioso, Abba Kadosh Yahweh, que tú sigas tomando el control de todas las cosas aquí en Colombia, desde el norte de la Guajira hasta Leticia, Amazonas. Padre, desde el Casanare, de igual manera, Abba Kadosh Yahweh, seas colocando tu mano allá, Padre, en la costa pacífica, en cada departamento. Padre mío, en Atlántico, Barranquilla, Santander, Padre allá en Santa Marta, Magdalena, aleluya, Valledupar, allá en Sincelejo, extiende tu mano en la Guajira, Abba Kadosh, sí, allá en Antioquia. Padre mío, visita cada departamento, visita donde está tu remanente. Allá, aleluya, en Barranquilla, la vida de Maribel, de Adriana, de Elber, todas sus familias están en tus manos, Abba Kadosh. Extiende tu mano poderosa, cumple tu propósito, Kadosh. Renuévales y fortalécelas en el poder de tu palabra. Renuévales y fortalécelas, que ellas cada día busquen de ti, de tu palabra. Allá en Cartagena está Majoselí, te pido por ella, Abba Kadosh, te pido por ella. Que tú la levantes, que tú fortalezcas su hogar, su familia, su niña, padre, sus hijos, en el nombre que es sobre todo nombre. Abba Kadosh, Abba Kadosh, te pido por los dos Santanderes, te pido por Cúcuta, norte de Santander, y por Bucaramanga, padre, por Barranca Bermeja, por Páramo Santander, allá hay remanente, Abba Kadosh. Hasta la vida de Nachito, su familia, la vida del ingeniero Fabián, su familia, te pido que extienda tu mano, que los curas. Que los guardes, Abba Kadosh. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Baja, Padre, por Boyacá. Extiende tu mano, Padre, en toda esa región. Cuidando, guardando tu remanente. Allá, Abba Kadosh, en Bogotá, en Villavicencio. Padre, en Puerto Gaitán, allá en Casanare, Abba Kadosh. Extiende tu mano en Pore. Extiende tu mano en Villavicencio. Extiende tu mano en Puerto Gaitán, Abba Kadosh. Sigue extendiendo tu mano, cuidando, guardando tu remanente, cuidando y guardando tu remanente, Padre mío, en Bogotá, bendito sea su nombre, en Quipile, extiende tu mano sobre cada habitante en Bogotá, bendito eres, el remanente, la familia Sandoval, ahí está la familia de Héctor Acero, bendito eres para siempre, sí, la familia de Ramiro Uribe, padre, y de Laurita y el bebé, extiende tu mano sobre ellos, allá donde se encuentran, padre, guárdales, protégeles, bendíceles, llínales, Abba Kadosh, allá en Madrid, Madrid con Dinamarca, visita la vida de Samira, su familia, padre, bendícele, ayúdala, levántala, en el nombre que es sobre todo nombre, Abba Kadosh. Sí, sigue moviendo tu mano, sigue moviendo tu mano, Abba Kadosh, sigue moviendo tu mano, Padre, que sigue moviendo tu mano poderosa, sigue moviendo sobre cada familia. Sí, Padre, Padre mío, ese remanente, allá está, Padre mío, bendito sea su nombre, allá está en Bogotá, bendito sea su nombre, Padre, en Soacha, todos ellos, Padre, bendito sea su nombre. Ministra sus vidas, Ciudad Cardín, yo te pido por ellas, te pido que tú les guardes, te pido que tú los levantes y los protejas en el nombre que es sobre todo nombre, sigue ungiendo sus vidas, sigue ungiendo sus vidas, que usemos, aleluya, las estrategias de la Lokma Ruhaní que nuestro Ruach HaKodesh nos ha dado, bendito sea su nombre, que limpiemos los aires, que aprendamos, aleluya, a usar el aceite de la Machal, ungiendo a los que se enferman, cubriendo nuestras casas ante cualquier eventual situación que venga. Padre, guarda, guarda el remanente, guárdalo en el nombre que es sobre todo nombre. Cubre Natagaima, cubre Neiva, Padre, todas las familias que están en Neiva, aleluya, la vida de Cairo Parra, su familia, la vida de Jessica Yara, su familia, la vida de Jason y su familia, la vida de Rodrigo allá en Pitalito, bendito sea su nombre. Bendice la vida de Jennifer allá en Garzón.
Todos los que están en Garzón, que son parte de tu propósito, cúbrelos, guárdalos, aleluya, bendito su nombre, ahí en Natagaima, extiende tu mano en Natagaima, sobre la vida de Néstor Capera, Marcelita, sobre su familia que está allí, te pido que tú los cubras, en Pusa, te pido por Carito, te pido por, Padre mío, por los que están allí en Natagaima, ahí está, Padre mío, la vida de Saín, extiende tu mano, la vida de Freddy, Padre, todas estas familias que te aman. En el Líbano te pido por la vida de tu hijo, Padre mío, bendito eres. Guarda a su hijo, guarda a su padre, bendito sea su nombre para siempre. Guarda, padre y a hijo, Padre mío, en el nombre que es sobre todo nombre, cúbreles, guárdales, ministrales, bendito eres. Baruja, tadone lo que hay, no meleca, olam, Yahweh, Sebaot, tú eres bueno, tú eres el amo del universo, tú nos cuidas, nos guardas, bendice al Quindío, bendice el Quindío, todos los departamentos, todos los municipios del Quindío sean bendecidos, guardados, protegidos, nuestras familias que están allí sean cubiertas con tu precioso manto, que el talice de nuestro abacado Yahweh se extienda, sus hijos y yo nos alcancen, bendito eres, sigue clamando, amado mío, sigue clamando, aleluya, sigue clamando por el Tolima, por el sur del Tolima, por el valle, bendito sea su nombre, visita el valle, visita Cali, Tuluá, bendito eres, Santander de Quilichao, Padre, sigue visitando familia, sigue visitando hogares, en el nombre que es sobre todo nombre, mi Abacados, estamos en tus manos, yo te pido que sigas obrando, que sigas obrando en los campos, en las veredas, que sigas obrando, Abacados, Padre, tu quejilá del reino está en todo lugar, hay un hombre, una mujer que te ama, y yo lo dispongo en tus manos. Padre, paséate en Venezuela. Tú conoces la condición en Venezuela. Tú sabes lo que hay en Venezuela, Padre. Tú sabes cuántos infectados, cuántos han muerto, cuántos han fallecido. Pero, Padre, yo te pido especialmente para que esa crisis en Venezuela, Padre mío, sea superándose. En el nombre que es sobre todo nombre. Que esa crisis que hay en Venezuela se supere. Padre mío, te pido por Ecuador, por Perú. Te pedimos por Brasil, te pedimos por Chile, te pedimos por Bolivia, por Argentina, por Paraguay, por Uruguay, aleluya. Padre, desde el norte, América hasta la Patagonia, sea Padre, todas estas Américas sean bendecidas, Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Extiende tu mano en Argentina, extiende tu mano, Abacados, extiende tu mano en Chile, extiende tu mano poderosa, Padre, extiende tu mano sobre todas estas familias que te aman y que hay un propósito de vida en ellas. Extiende tu mano en Uruguay, en Argentina, todos ellos, Padre, yo los bendigo. En Brasil, Padre, ahí están los continentes en tus manos, allá están, Padre, te pido que tú los cubras y los guardes de una manera poderosa, aleluya, bendito eres, bendito tu nombre para siempre, que nuestro Abacado Yahweh cada día extienda su talí precioso, bendito eres, aleluya, damos toda Rabá, limpiamos los aires, hoy nos levantamos y limpiamos los aires en el nombre que es sobre todo nombre. Hoy declaramos, Abacados, que nuestras habitaciones son limpias. Levanta tus manos y usa las espadas en tus manos. Levanta tus manos, levántalas ahí donde está. Levántalas sin temor, levántalas en el nombre que es sobre todo nombre. Limpia los aires, suelta la palabra, suéltala de una manera especial, porque Él es bueno, Él es poderoso, Él está en medio de su pueblo, aleluya. Bendito eres para siempre, bendito eres para siempre, aleluya. Oh, damos a ti toda Rabá. Hoy levantamos nuestras manos. Hoy bendecimos nuestras vidas. Hoy bendecimos, aleluya. Hoy bendecimos en Ibagué. Hoy bendecimos al Morel Reinel, a su familia, aleluya. Bendecimos la vida del Morel Reinel. Bendecimos la vida de Lenita, Abacados. Bendecimos la vida, bendito sea su nombre, de Angélica, de Liliana María, aleluya. Bendecimos la vida de Carlos Andrés. Bendecimos la vida de todos sus nietos, aleluya. Sí, Abacados, bendecimos la vida de Jessica. Bendecimos la vida de tus hijos, Padre, bendecimos, Padre
mío, en el nombre que es sobre todo nombre, la vida de Alfonso, de Sebastián, bendito eres, la vida de Nelsie, los que están en ese techo, bajo ese techo, cúbrelo, guárdalo, levántalo, ministrales en el nombre que es sobre todo nombre, aleluya. Oh, Baruj Atadon Eloheinu Meleja Olam, bendice los instructores en Armenia, bendice los instructores, Padre, bendice la vida de Carlos Andrés, su familia, la vida de Wilson, su familia, bendice a mis hijos allí en Chinchiná, la vida de Susita, la vida de Edward, de los bebés, bendice a Bacados, a mis hijas, bendice la vida de Luz Adrián en la finca, bendice la vida de Bella allá, Padre, en Armenia, los niños, Padre, que están allí con ella, te pido que extiendas tu mano sobre mis nietos, mis hijas, cúbreles, guárdales de una manera poderosa y especial. Sí, Abacados, limpiamos los aires de nuestras habitaciones, limpiamos los aires de nuestra casa, limpiamos los aires, sí, Abacados. Yo clamo por cada moré, Padre, que se haya levantado, instructor de la palabra, allá por Ramiro Uribe, allá en Bogotá, extiende tu mano, aquí en Planadas, por la vida, Padre mío, de Albeiro Capera, su familia, su esposa, cúbreles y guárdales, ministrales y llénales, Padre. Pido que extiendas tu mano. Esto, Padre, solamente los que son valientes arrebatan el reino de los Chamaín, Padre. Te doy toda Rabá. Te doy toda Rabá. Yo te pido especialmente por esta quejilá aquí en Planada, Sabaca 2. Yo te pido, Padre mío, te pido que tú tengas rajén. Padre, y te doy toda porque no ha sucedido nada aquí. Pero, Padre, yo veo, Padre mío, que el pueblo está desentendido. Yo veo que hay desentendimiento en este pueblo. Y te pido que tú tengas rajén, Abacados. Que tú tengas rajén. Que tú curas. Que tú los guardes. Que tú los levantes. Por favor, yo te lo pido. Yo te lo pido, Abacados. Padre mío, te doy toda Rabá por los que están en el campo. Porque para ellos no es fácil el internet. Pero los que estamos aquí en el pueblo sí pueden hacerlo, Abacados. Y yo te pido que tú tengas rajén. Tú tengas rajén porque como que no es con ellos este asunto. Yo te pido que tú los guardes. Que tú los guardes. Que tú los curas con tu mano poderosa. Que tú extiendas tu mano poderosa. Padre, yo bendigo la vida de Yolanda Sandoval aquí en Planadas. Te pido por ella. Te pido por su esposo, Duber. Te pido por Lina. Bendito sea su nombre. Te pido que tú tengas rajén por la vida de Albeiro, su familia. Bendito eres. Bendito tu nombre. Abacados, bendito tu nombre. Damos toda Rabá por esto. Damos toda Rabá. Sigue moviendo tu mano, Padre. Sigue moviendo tu mano preciosa. Sigue moviendo tu mano poderosa en medio de tu pueblo. Bendito eres. Bendito eres. Damos toda Rabá. Damos toda Rabá, aleluya. Doy toda Rabá por la lluvia. Por la lluvia. Por la lluvia. Damos toda Rabá por la lluvia. Damos toda Rabá por la lluvia. Bendito eres. Padre, yo quiero, amados, que clamemos por la economía de los pueblos. Hay un pueblo que ya comienza a sentir la falencia en sus alimentos y no hay plata en muchos hogares. Vamos a clamar. Vamos a clamar por el fruto de la tierra allá donde están los agricultores, los fincarios. Pero vamos a clamar especialmente por los que están en los pueblos. Familias de escasos recursos económicos. Y como decía ayer Albeiro, no podemos ser indiferentes a la necesidad de los demás. Bendito sea su nombre. Los que siguieron sus trabajos por teletrabajo, pues ciertamente están trabajando y ellos en algún momento recibirán su salario, su compensación a su trabajo. Pero aquellos que viven del día a día, pero aquellos que tienen sus trabajitos independientes y no pueden abrirlos, ya comienzan a sentir las falencias, el decaimiento económico, ya comienzan a haber preocupaciones, porque está bien que se hayan dado subsidios, está bien que ya no se cobren
las cuotas del banco, está bien, pero la alimentación, la comida, muchos de los negocios tienen que volver a empezar de nuevo. La economía tiene que volver a empezar en muchos pueblos. Padre mío, yo te pido que extiendas tu mano poderosa. Clama, amado, clama por la economía. Clama para que nuestro Abba Kadosh Yahweh te sostenga su trabajo, para que le sostenga su economía, para que le sostenga todas aquellas cosas que necesitan sostenerse en aleluya. Padre, yo levanto mi mano por la economía de esta nación, por la economía de los pueblos, en el nombre que es sobre todo nombre. Yo te pido que obre de acuerdo a tu propósito, Kadosh. Extiende tu mano poderosa, Padre. Hoy yo te proclamo como el Jiré. Hoy te proclamo como el Jiré de este pueblo. Yo hoy te proclamo como el Jiré de las familias. Yo te proclamo como el Jiré de nuestro país Colombia. Yo te proclamo como el Jiré de las naciones. Sí, Abba Kadosh. Porque tú nunca dejarás desamparado a un tzadik. No los hemos visto desamparados, ni mucho menos su cera mendigará el pan. Yo sé, Padre, que no vamos a mendigar un pedazo de lején. Yo sé que no vamos a mendigar, no, Abba Kadosh. Ahora es donde tenemos que actuar como una mispajá. Padre, yo te agradezco, Abba Kadosh, por los siervos, Padre, que han llegado a nuestra casa, Padre, que han llegado a nuestro apartamento y han traído la provisión. Yo te doy todá por ellos. Te doy todá por ellos porque tú eres el que coloca en ellos el querer como el hacer. Asimismo, nosotros también damos todá, Rabá, por poder bendecir a otros. Y yo te pido que sigas obrando. Ahora es donde tenemos que actuar, no como indiferentes, sino como familia, como mispajá, como un pueblo que está dispuesto a seguir haciendo tu voluntad. Padre mío, quita el egoísmo. Quita, Abba Kadosh, aquellas cosas que nos hacen sentir egoístas. Quita, Abba Kadosh, Padre mío, ese sedín que está allí amarrando y que no le deja ser liberado para dar. Tu palabra dice que más bendito es el que da que el que recibe. Yo bendigo, Abba Kadosh. Yo bendigo al dador alegre. Yo lo bendigo porque tu palabra dice que tú amas al dador alegre. Y te doy toda rabá. Te doy toda rabá por aquellos que han bendecido. Que han bendecido, aleluya. Que han bendecido a tus hijos. Que han bendecido a nuestra familia. Aquellos, Padre mío, que han bendecido nuestras entradas. Padre, que ahí tenemos, Padre mío, una reservita, Abba Kadosh, para suplir las necesidades. Para ampliar este sonido, estos equipos, Padre, para que podamos seguir y continuar con este propósito de las yeshivá virtuales. Padre, porque hay un remanente en las naciones. Hay un remanente en las naciones que no tiene dónde congregarse, que no tienen dónde buscar un mensaje y entonces tienen que estar escuchando y buscando a través de YouTube y a través de otras páginas sin saber a dónde llegan. Te pido que los guardes, te pido que los protejas. Yo te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre. Que este pueblo no se olvide. Que este pueblo no se olvide. Para acá. Abba Kadosh, que no se olviden. Bendito sea su nombre. Oh, te damos toda rabá. Y yo te proclamo hoy como el Jiré de nuestras vidas. Levanta tus manos y proclámalo como el Jiré de nuestras vidas. Aleluya. Levanta las manos, dile, Padre, yo te proclamo como el Jiré de mi casa. Yo te proclamo como el Jiré de mi hogar. Yo te proclamo como el Jiré de nuestras familias, aleluya. Yo te proclamo como el Jiré de nuestros negocios. Yo te proclamo como el Jiré de nuestra Colombia. Yo te proclamo como el Jiré de toda la tierra, aleluya. Bendito sea su nombre para siempre, aleluya. Oh, Baruch, atado en el Okeino, Meleca, Olán, Yahweh, Seadod, aleluya. Yo te bendigo por mis familias, te bendigo, bendigo mi casa, yo bendigo mi familia, yo lo bendigo en gran manera en sus hogares. O sea, que no falte la masa para el pan, que no falte, aleluya, la menorá encendida de los ruajod encendidos en sus hogares, que no falte el malá de Yahweh acampando a nuestro alrededor, que no falte el gader tubín, la cerca de protección alrededor de nuestras casas, aleluya. Oh, Abba Kadosh, hoy declaramos que los chamaín se abren, hoy declaramos que los chamaín se abren en el nombre que es sobre todo nombre. Sí, Abba Kadosh. Hoy se abren, se abren para las familias, se abren para los hogares, se abren para nuestro país, se abren en el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya.
Yo quiero que tú levantes tus manos y cantemos esa canción así, así a capela, cantémosla, cantémosla, cantemos. Hay ventanas en los chamaín. Vamos a decirlo y a levantar las manos para que venga la provisión, para que los chamaín sean abiertos. Hay una parte de los chamaín que se llaman los chejaquín, que son los graneros, donde nuestro abacador Yahweh abre las ventanas y desciende y suple el pan, el lequén para su pueblo. Aleluya, aleluya, cantémoslo, levanta tus manos. Hay ventanas en los chamaín, hay ventanas que dan hacia mí, y un elo que cuida de mí. Hay ventanas que dan hacia mí. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decir, hay ventanas en los chejaquín. ¿Qué son los chejaquín? Es una parte de las raquias, es una de las expansiones de las raquias, uno de los chamaín donde se fabrica el manjú que nos envía cada día. Allá es donde están los depósitos, es donde están los graneros, ahí es donde nuestro abacador Yahweh envía a su malaquín a preparar la provisión para nuestros días, aleluya. Bendito sea su nombre. Cuando seamos llevados al Siá, Él va a sustentar a su pueblo, aleluya. Hay ventanas en los chejaquín, hay ventanas que dan hacia mí, aleluya. Únelo que cuida de mí. Hay ventanas que dan hacia mí. Vamos a decirlo de nuevo. Hay ventanas en los chejaquín. Hay ventanas que dan hacia mí. Y únelo que cuida de mí. Hay ventanas que dan hacia mí. Y tú puedes declarar con mi labio y mi vida te exalto, Yahweh. Te exalto, Yahweh, con mi labio y mi vida. Te exalto, bendito Yahweh, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí. Precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te exalto, bendito Yahweh. Te exalto, bendito Yahweh. Hay ventanas en los chejaquín, hay ventanas que dan hacia mí. Y un elo que cuida de mí. Hay ventanas que dan hacia mí, y hay ventanas que dan hacia mí. Vamos a decírselo a las naciones. Hay ventanas que dan hacia ti, Colombia. Hay ventanas
quedan hacia aquí, Chile, y un elo que cuida de ti, España. Hay ventanas que dan hacia mi Estados Unidos, y hay ventanas en los Chejaquín, Argentina. Hay ventanas que dan hacia ti, Uruguay, y un elo que cuida de ti, América Central. Hay ventanas que dan hacia ti, aleluya. Y hay ventanas, México, que dan hacia ti, sobre todo los microempresarios. Hay ventanas en los Chamaín, aleluya. Hay ventanas que dan hacia ti, todos los empresarios, aleluya, y un elo que cuida de ti, todos los fincarios. Hay ventanas que dan hacia ti, los tenderos, los comerciantes, aleluya, Padre, yo pido que las ventanas se... Yo pido a Bacados que nuestra familia se les abra la ventana. Yo clamo, aleluya, a Bacados que se... Soy la familia de los Morín, soy la familia, Padre mío, de los instructores, soy la familia de tus hijos, los que trabajan, aún que están en sus trabajos, te pido que se les... Que se les conserve el empleo, aleluya. Por los que no tienen empleo, Padre, yo te pido en el nombre de la don Yahshua que abra ventanas de empleo, Padre mío, que se suelten las verajos de Yahweh. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre para siempre. Sí, Abacadó, es Abacadó, te pido, aleluya. Bendito sea su nombre. Que siga sobrando, que siga sobrando, que siga sobrando. Siempre, Abacado, yo espero que estén clamando, aleluya, estemos clamando, bendito sea su nombre. Tú tienes que estar de acuerdo a lo que el Cohen está hablando, tú tienes que estar de acuerdo a lo que el Cohen está soltando en este momento, a lo que el Cohen está soltando en este momento, porque hay palabras que son de autoridad y son palabras que son... Entonces usted tiene que estar de acuerdo en lo que estamos hablando y en lo que estamos soltando y en lo que estamos decretando. Cuando haya una palabra de decreto, el pueblo debe decir emed. El pueblo tiene que decir así es. El pueblo tiene que levantar su mano y decir: yo declaro esa palabra, yo estoy de acuerdo con mi Moré, yo estoy de acuerdo con ese hombre que está guiando esa tefilá, en el nombre que es sobre todo nombre. Estar con sus ojos abiertos, estar con sus oídos dispuestos, aleluya. Bendito sea su nombre, bendito sea su nombre, bendito sea su nombre, bendito sea su nombre, aleluya. Abre, abre los depósitos, abre los depósitos, abre los depósitos de la economía, abre los depósitos. Dos, Padre, yo sistema, Padre mío, en las naciones hay crisis económica, pero Abacados, en la quejilá de tu reino no faltará, en la quejilá de tu reino, en el pueblo de Yahweh, aquí adentro no faltará. Si afuera hay oscuridad, adentro hay or. Si afuera hay crisis, aquí hay bendición. Si afuera hay miseria, pobreza, aquí debe de haber prosperidad, aleluya, porque la casa es de Yahweh, aleluya. Mientras allá hay enfermedad, aquí debe de haber salud. Eso lo dice la palabra. Llegará el día donde allá hay salud, donde allá hay prosperidad, donde allá hay paz, donde allá hay seguridad. Entonces aquí comenzará la persecución. Y ahí es donde nuestro Abacado Yahweh va a actuar. Va a actuar, va a sanar, va a liberar, va a sustentar a su pueblo. Así como lo ha hecho hasta el día de hoy. No ha faltado, no ha faltado. Diga emed, no ha faltado, no ha faltado el pan, no ha faltado la provisión, aleluya. No ha faltado, aleluya. Y yo clamo, Padre mío, para que no falte el lején, para que no falte el lején en las congregaciones, para que no falte el lején
tanto el material como el Ruhaní, aleluya. Bendito sea su nombre siempre. Padre mío, este pueblo que está ahí necesita la comida, necesita la comida. Yo sé que no solo de pan vivirá el hombre. Por eso, Padre, nosotros hemos tomado la decisión de dar los tres alimentos del día, los tres alimentos del día, desayuno en la mañana muy temprano, pero también dar otro exquisito alimento a las 2 de la tarde, aleluya. Porque este pueblo lo necesita. Este pueblo necesita ser refrigerado, alimentado. Aproveche, que el pueblo aproveche. Llegará el día donde ni por estos medios, porque estos medios van a ser saturados de otras capturados por otros medios. Estos medios van a ser capturados por el antimachía solamente para su adoración. No tendremos ni oportunidad de congregarnos de estos medios de la red, Padre. Yo te pido que tenga rajén. Yo te pido que tenga rajén de esta casa. Que tú tengas rajén de este pueblo, aleluya. Bendito sea su nombre. Oh, hay ventanas. Sí, Abacados. Hay ventanas en los Chamaín. Hay ventanas. Aleluya. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Aleluya. Sí, aleluya. Sí, aleluya. Bendito eres. Bendito es tu nombre. Ahora, Padre, yo quiero que los padres familia, levantemos nuestras manos. Vamos a adentrar, ya hemos clamado por este tiempo, aleluya. Bendito sea su nombre. Yo quiero que leamos el Tejil 101. Vamos a leer el Tejil 101, aleluya. Vamos a entrar a administrar. ¿Ah? Ya dijimos que Matillaco, para los que vinieron un poco después, Matillaco 21, del 1 al 3, nos dice lo siguiente. Antes de... Aleluya. Matillaco 21, del 1 al 3, dice lo siguiente. Aleluya. Bendito sea su nombre. Aleluya. Dice, en el nombre de la... Cuando se acercaron a Yerushalayim, vinieron a Bet, al monte del Olivar. Yahshua envió a 2 de sus talmidín, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadle y aleluya, y luego digan, Yahshua los necesita, el amo Yahshua los necesita. Los enviará. Aleluya. ¿Quién está atado? ¿Qué es el hijo? No, la asna. Dice la palabra que está atado el asno. ¿Hay que desatar al hijo o al padre? Aquí dice, si está atada, desatarla y traiga. O sea que sí, que aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Nuestros hijos son lo que yo fui. Nuestros hijos hacen lo que yo le enseñé. O sea que nuestros hijos están sufriendo hoy lo que formé en ellos. Muchas veces. Ayer hablábamos de Elí. ¿Y tú sabes quién era Elí? Elí, sacerdote, un cohen, pero no fue lo suficientemente con autoridad
para poder tomar el... Me hacen más esto, por favor. Esta es la casa de Yahweh. No van a seguir corrompiendo a las siervas. No van a seguir robándose lo mejor de las ofrendas que trae el pueblo. No hagan eso. Pero el que les decía, ¿qué le decía? No, no está bien lo que hace, pero no les impedía. Ese es un síndrome que produce en los hijos una secuencia de seguir pecando transgresiones. Y nosotros tenemos que ser liberados de ese síndrome. Usted tiene, padre de familia que me escucha, tú tienes que tomar autoridad. Porque si nosotros, no tomamos como asnos que somos, como los padres que somos de esos pollinos. Mira, amado mío, olvídate. Aquí dice la palabra, desatadme el asno y el hijo vendrá. Entonces, mira, yo quiero que vayamos. Aleluya. Yo quiero que estén muy pendientes de la palabra. Aleluya. Tejil 101. Vamos a leerlo y vamos a comenzar a hacer clamor. Dice así la palabra. Rajel y Din cantaré y juicio cantaré. A ti cantaré, entenderé el camino de la perfección, el camino de la Tam, cuando vengas a mí. En la integridad de mi Levavot andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo voy a destruir. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. ¿Ah? Y el que ande en el camino de la Tam, de la perfección, este me servirá. Porque hay un camino Tam, un camino perfecto. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. Y esto lo está hablando David, un padre de familia. El que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la Eretz para exterminar de la ciudad de Yahweh a todos los que hagan iniquidad. Amén. Impresionante las palabras de David. ¿Cuántas veces nuestros hijos dicen mentiras y nosotros nos soportamos? Pero ¿sabes por qué a veces ellos dicen mentiras? Porque nosotros los padres hemos hablado mentiras. ¿Cuántas veces en la casa se infama al prójimo? Difamar al prójimo. Nos sentamos al comedor y difamamos de don Raimundo y todo el mundo. ¿Y quiénes están a la mesa? El esposo, la esposa y los hijos. Y los hijos están ahí escuchando. Entonces ellos también entran en la charla. Entonces ellos también comienzan a decir, sí, sí, así es, fulano de tal. Y comenzamos a rasgar vestiduras y a quitarle las plumas a la gallina. A quitar la vergüenza de esas personas. Y aquí David, que es un padre de familia, él dice... Óigame bien,
al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. O sea, no lo voy a permitir en mi casa. No lo voy a permitir en mi casa. ¿Ah? ¿Sabe que en nuestros hijos o en nuestra casa se practica la perversidad? Y a veces nosotros no tenemos la autoridad para decirle, ¿por qué haces eso, hijo? Si nosotros somos causantes de perversidad, ¿tú me estás entendiendo? ¿O me hago entender? David dice, no sufrirá el de ojos altaneros en mi casa. Porque aquí dice, es que esto está sucediendo en la casa de David. Él dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Todo empieza en casa, amados míos. Todo empieza en mi casa. No empieza en la casa del vecino, es en mi casa. Y él comienza a dar una serie de cosas que son impresionantes. No voy a permitir cosa injusta. ¿Sabe que se practica la injusticia en nuestros hogares? ¿Y quiénes son? Son nuestros hijos. Somos nosotros los papás. Porque los hijos son los que están ahí continuamente en nuestra casa. Ellos viven con nosotros. Ellos tienen que aprender a ser justos. ¿Y de quién aprenden? A veces ellos aprenden más de los vecinos, aprenden más de los amigos que de nosotros mismos. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos con nuestros actos. Por eso es que la palabra dice, mire, van a encontrar un asno atado. Desaten el asno y el pollino va a venir solo. No hay necesidad ni que lo amarre a él. Tráiganlo, pero primero desaten el asno. Eso es lógico. Se amarra el asno, el pollino está ahí al lado. El pollino va para donde va el papá. Bendito sea su nombre. Y aquí dice David, palabras impresionantes que dice él, no pondré delante mis ojos. ¿Cuántas cosas injustas tú, padre de familia, has cometido? Injustas. Con tu esposa, o sea, con la mamá de esos chicos. Yo como padre, ¿cuántas cosas injustas he cometido con mis hijos? Muchas veces somos injustos. Que tenemos 2, 3 hijos y siempre nuestro afecto, siempre nuestra apatía, nuestra simpatía es por el mayor o por el del medio, por uno de ellos. Eso es injusto. ¿Cuántas veces hemos sido injustos nosotros los padres, los esposos, hemos sido injustos con esa madre, con esa esposa? Injustos en nuestro trato, en nuestra forma de ser, en nuestra fidelidad, y ellos están viendo. ¿Estamos entendiendo, amados míos? David dice, verso 3, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. David, aquí en este salmo era duro, porque ¿sabe por qué? Porque David vivió en carne propia el juicio de Abba Kadosh Yahweh. Él vivió en carne propia eso. Él vivió la injusticia en su casa. Él fue injusto. Y todos los de su casa se dieron cuenta que él fue injusto. El profeta vio la injusticia de David y tuvo que ir donde él y le dijo, mira, tú eres ese hombre que teniendo tantas ovejas en tu redil, has tomado la del vecino, la única del vecino. Impresionante. Dice la palabra, 4, corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. ¿Sabes que hay perversidades que hacen los hijos y nosotros los padres las permitimos? Y ellos toman ventaja, porque como no les decimos nada, yo les decía ayer, antier, el día que su hijo de 12, 13 años se llegue a las 12 de la noche, 1 de la mañana, y no le diga nada, lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo. ¿Cómo que no lo va a seguir haciendo? Hombre, esto está bueno, no me dijeron nada. Pero si tú, desde el primer momento en que tu universidad te paras en la raya, un momentico, papá, aquí no me vas a emborrachar. Aquí en mi casa no se emborrachará.
Aquí en mi casa no vas a escuchar esa clase de música porque aquí somos hijos del reino. Y hay cuántos hijos cometen perversidades, guardan su droga en la casa, los padres no se dan cuenta. Y muchas veces, en el peor de los casos, los padres se dan cuenta, sino que son alcahuetes. ¿Es verdad? No dices nada. No, yo no le digo, pues por no... A veces ocurre eso con nuestras hijas, con nuestros nietos. Entonces, amados míos, sigue diciendo, no sufriré al de ojos altaneros. ¿Sabe que hay algo que aborrece nuestro Abba Kadosh Yahweh? Y es la altanería en los hijos. Yo no le permito a mis hijas. No, no y no. Yo tengo mis hijas, ya son casadas. Yo tengo 7 nietos. Y yo no les permito ojos altaneros para mí ni para la mamá de ella. Ojos soberbios. No permito, no lo permito. Y este es el momento. Que ya están viejas y ya tienen hijos. Y yo ya tengo mis nietos. Ya tengo una nieta crecida. Pero yo no lo voy a permitir. No lo permito. Aquí está mi esposa escuchando. Yo en eso soy tajante. Puede tener su marido, puede tener sus hijos, pero mamita, a mí me respeta, respeta a tu mami. Y así hay que hacer con los nietos. Los nietos son soberbios. Los nietos se levantan en esa altivez. Le abren a uno los ojos, así como lo estoy abriendo yo ahora. ¿Qué dijo David? No permitiré al de ojos altaneros. ¿Dónde? En mi casa. ¿Sabes que ellos nos han tomado ventaja? Y ese es un problema que tenemos de cultura en esta, ahora. Dice, ni de corazón vanidoso. ¡Ah! El orgullo, la vanidad. Eso se ve en los hogares y los padres lo permiten. Yo no sé, pero aquí David dice. Y todas muchas de esas cosas, ellos la han heredado de nosotros. Muchas de esas cosas, la vanidad, los ojos altaneros, la perversidad, toda esta infidelidad que hay en los hogares, la han heredado de nosotros porque nosotros somos los atados. Nosotros, ellos miran. Cuando hablamos de las demás personas en la mesa del comedor, ellos están escuchando. Esto es verdad. Dice el 6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Eso lo dice nuestro Abba Kadosh Yahweh. El que anda en el camino de la Tam, en el Derek Tam, camino de la perfección, este me va a servir. Y sigue diciendo el 7, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. ¿Qué es fraude? Actúan fraudulentamente. El que hace engaño. El que miente en sus negocios. No habitará dentro de mi casa, dice David. Es que este salmo no es es de David que lo escribió y dijo, no, yo no voy a permitir más cosas en mi casa. Porque hay una promesa para los que andan rectamente. Para aquellos que andan en la perfección, hay una promesa. ¿Estamos entendiendo esto? No lo voy a permitir. Pero ¿saben por qué nuestros hijos lo hacen? Porque nosotros lo hemos hecho. Y ellos se han dado cuenta. Y ellos están viviendo fraudulentamente. ¿Cuántas veces envía a tus hijos a la tienda con 10,000 pesos? Cómprame esto, el valor de 9,000 pesos, la de vuelta son 1,000 pesos.
Y a veces llega el hijo con 11,000 pesos, porque le volvieron 10,000 pesos más. Ay, mire, qué bendición la que Yahweh me dio hoy. Fraude, engaño, robo. ¿Qué hay que hacer? Mira, ve de nuevo, envíales, dile que le dio 10,000 pesos más. ¿Por qué hiciste eso? Después de que lo lleva eso, tráigalo para acá y démele 2 varitas. Porque así como lo hace con 10,000, con 5,000, con 1,000 pesos, lo puede hacer con 1,000,000, 2,000,000 y mañana puede ser uno de los grandes atracadores del pueblo. Ajá. A los hijos no se le pueden dar largura. Cuando el hijo le levanta la mano al padre o a la madre, por primera vez, y tú te llegas y te agazapas, ahí vas a tener un verdugo toda la vida. ¿Qué tener autoridad? Somos Cohen Gadol, varones. Mujeres, ustedes son la ayuda idónea de ese Cohen Gadol. Hay padres de familia que a veces, que miran que la mamá va a disciplinar a su hijo y se meten. No me toque el bebé. Ah, cagüeteando, desautorizando. O hay quienes se esconden detrás de la falda de la mamá, desautorizando. Esos hijos van a ser malcriados. Perdóname que te diga todo eso. Yo no me le quiero meter a su cocina. Perdóname, yo no me quiero meter a tu cocina. Pero mientras tú no tomes la autoridad. Sí, así es. Eso, mira lo que dice el ingeniero Fabián. Mi ají Fabián dice, la vanidad y la altanería son las primicias de la violencia, el principio de dolores. Sí hay. Así es. Estamos entendiendo esto. No lo permitamos. Nosotros. Dice, el que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. Pero ¿cómo no van a decir mentiras si nosotros somos los peores mentirosos? ¿Cómo no van a decir mentiras cuando llega el deudor a nuestra casa a cobrarnos la cuota y no tenemos la valentía de decir no tengo? Entonces mandamos a nuestro hijo a decirle, dígale que no está su papá. Ahí ya hay mentira. Mentira en los negocios, mentira en lo que hablamos, mentira en muchas cosas. Y ellos están observando, ay, mi padre tan mentiroso que es. Y un moré, y un instructor, y un pastor. Por eso cuando nosotros cometemos errores, nosotros tenemos que llevar, ir quitando la recogiendo la piola. Perdóname, perdóname, perdóname. Que Yahweh nos ayude. Voy a dejar hasta acá. Pero este tejil 101 es el tejil del varón en casa. Dawid lo declaró. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No permitas nada de estas cosas. Nos toman ventaja. Nos toman ventaja. Que Yahweh nos ayude. No sea injusto y sus hijos no serán injustos. Aborrece toda obra de desviación que haya y sus hijos lo aborrecerán. Apártate de un corazón perverso, que ellos no vean en ti perversidad y ellos no tendrán perversidad. No infame ni difame a su prójimo en la casa y ellos tampoco lo harán. No permita la altanería en tu casa y ellos, cuando lleguen a viejos, no lo permitirán. No sea vanidoso.
no haga fraude, no haga engaño, no haga mentira, no haga traqueteos. Y ellos nunca lo harán. No hable mentiras y ellos no lo harán. Bendito sea su nombre. Incline su rostro, vamos a hacer una tefilá como padres. Y si tú eres mamá, tú le vas a decir, hoy me acerco a ti como mamá. Yo diré como padre que soy, me acerco a ti. Y los que son varones, digan como son. Aleluya. Abba Kadosh, te bendecimos. En esta mañana, mi bendito Adón, damos toda rabá. Amado Abba Kadosh Yahweh, hoy levanto mis manos. Llegamos ante tu trono de bondad como un padre que soy. Y me presento ante ti tal como soy, con mis defectos, con mis virtudes. Hoy reconocemos que ser papá es una tarea que requiere de mucha responsabilidad, que requiere de mucho jogma. Mi Abba Kadosh y muchos de nosotros aún ni sabemos si estuvimos a la altura de las circunstancias cuando decidimos tener y ser padres de familia. Porque hemos fallado en muchas cosas para criar a nuestros hijos, a nuestras hijas. Padre amado, Abba Kadosh Yahweh, Avinu precioso, yo comprendo que ser un padre como tú deseas está más allá de nuestras posibilidades. Estás más allá aún de nuestras capacidades. Por eso hoy acudimos a ti en este día, en este yom precioso, suplicándote tu ayuda, suplicándote tu jokmá, suplicándote tu ahabá, suplicándote la paciencia, la tolerancia, el desplicar el perdón para tratar con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros nietos, con nuestras nietas, aleluya. Hoy venimos ante ti, Abba Kadosh, y te suplicamos, yo te suplico, Abba Kadosh, que mis transgresiones, que las consecuencias de mis pecados, de todo lo que hemos hecho, no alcance a nuestros hijos, a nuestros nietos, hasta la tercera y cuarta generación. Que todo lo que hicimos andando en corrupción, en delitos y en rebelión contra ti, no los alcance a ellos, aleluya. Perdónanos, Abba Kadosh, Yahweh. Perdónanos, Abba Kadosh, perdónanos. Renueva ahora en nuestras vidas tu pacto de Berajó sobre nosotros. Hoy te suplicamos en el nombre de nuestro amado Adón Yahshua, ayúdanos primeramente a nosotros, a los bueyes de la casa, a nosotros, los padres de familia, porque hemos fallado en la crianza de nuestros hijos, hemos sido tolerantes, hemos sido, aleluya, hemos tenido el síndrome de Lee, no nos hemos dado cuenta que estamos criando en muchas ocasiones delincuentes en nuestros hogares. Padre, sáname a mí como padre, sana a mi esposa como madre, sánala en lo emocional, sánanos de los traumas que venimos llevando desde atrás, sánanos de las viejas heridas de amargura, sánanos por la falta del perdón que hemos tenido, sana mi corazón, sana mi alma, sáname de todo el trauma de nuestra vida de infancia, sánanos, Padre, de toda secuela emocional que nos dejó el trato con nuestros padres, sáname a mí, Abba Kadosh. Sáname a mí, Abba Kadosh, sana nuestras vidas, porque nuestros padres no fueron lo mejor en nosotros. Fuimos tratados mal, hemos sido violentados en nuestra infancia. Y toda secuela emocional que dejó, aleluya, no se repita más en nuestros hijos, no se repita más en nuestras generaciones venideras. No, Abba Kadosh. Bendito sea su nombre. Dile al Abba, sana mi hogar de toda corrupción. Díselo. Levanta tus manos, dile, Padre mío, sana mi hogar de toda corrupción, sana mi hogar de la violencia, sana mi hogar del maltrato, sánanos del rechazo, sánanos de la inmoralidad sexual, sánanos de las prácticas paganas, aleluya.
Sánanos de todo rechazo que hayamos experimentado a lo largo de nuestro diario caminar. Sánanos, libéranos, úngenos para que seamos personas útiles, primeramente para ti, luego para nuestros hijos, para nuestros nietos. Porque Padre, en las raíces no hay nietos, hay solo hijos. Y esos nietos llegan a ser nuestros hijos hasta la tercera y cuarta generación. Abraham nunca dejó de ser padre para los profetas. Isaac nunca dejó de ser padre. A él nunca le dijeron abuelo. Él era el patriarca de toda una familia. Oh, bendito sea su nombre. Abba Kadosh, yo levanto mis manos y yo te pido, Padre, yo quiero experimentar el fluir de tu Ahabá en mi vida, hacia mis hijas, hacia mis nietos. Aleluya. Oh, Padre, yo te quiero pedir que tú ponga el poder y la autoridad para transmitir a mis hijos, para que ellos te conozcan. Te conozcan y te amen y se rindan a ti, aleluya. Enséñanos a replicar ese Jabad, enséñanos a replicar ese Ahor, enséñanos a replicar ese Shalom. Queremos ser ejemplo de Kadushá, queremos ser ejemplo en nuestro hogar. Concédenos, te lo suplico en esta mañana, el poder de comunicarme con mis hijos, que ellos más que mis hijos sean amigos. Amigas, que mis nietos puedan sentir esa relación de un padre para ellos, en armonía, en shalom, y que toda crisis y que todo conflicto nunca más lleguen a desbordarse en nuestro hogar. Bendice, bendice, clama por tus hijos, padre de familia, clámalo, nombre por nombre. Tú, ayer lo hicimos, pero hoy clama por ellos, como padre que eres. Dile, Padre, yo coloco en mis manos a mis hijas, a mis hijos, a mis nietos, nómbralos. Númbralos tú. No coloque ahí, clame por mis hijos. No clama tú porque tú eres el asno. Y tú tienes que ser liberado. Dile, Padre, yo bendigo a Julanito, a Julanito, a Julanito, a Julanito. Yo los bendigo, dame amor para ellos. Dame responsabilidad para ellos. Permíteme, si hay alguno de ellos que esté herido conmigo, permíteme llamarlo. Dame la relación, dame la comunicación para hablar con él. Aleluya. Bendito sea su nombre. Oh, Abba Kadosh, danos la capacidad de manejar tensiones y frustraciones en nuestro hogar. Oh, bendito sea su nombre, que todo lo podamos resolver, aleluya, que todo lo podamos resolver con tu jocma. Líbranos de la ira, líbranos del enojo a nuestros hijos, líbranos de faltarles al respeto, aleluya, líbranos de insultarlos, líbranos de abandonarlos, líbranos, Padre mío, de abusarlos o de menospreciarlos, aleluya. Guárdanos, Abba Kadosh. Guarda, Padre, a nuestros nietos. Ayúdanos como padres a hacerlo, Abba Kadosh. Ayúdanos a criar. Ya nuestras hijas están grandes. Pero ayúdanos a criar nietos bendecidos, nietos felices, aleluya. Concédenos el don de ser un buen papá, una buena mamá, que la tefilá, que la exaltación, que el estudio de la palabra de continuo lo practiquemos en esta casa, que solo bendición hacia nuestros hijos, aleluya. Danos la fortaleza, Dios. Danos la fortaleza, mi bendito Adón, necesaria para nunca desfallecer en nuestros clamores por nuestros hijos, por nuestras nietas, nuestros nietos. Enséñanos a clamar con gemidos y de verdad interceder por ellos. Muéstranos a nosotros los padres las necesidades ocultas de nuestras hijas, de nuestros nietos, Padre. Ellos batallan una lucha interior y nosotros ni nos damos cuenta. Ayúdanos a velar por ellos. Ayúdanos a proporcionarles todo tipo de ayuda cuando lo requieran. Danos la capacidad de ser de tener una conducta que inspire respeto, honra y cordura para ellos. Porque a veces consejeros somos para ellos. Entonces ellos tienen que ir a otras fuentes. Entonces ellos tienen que ir a otras amistades. Entonces ellos tienen que ir a otros lugares.
Bendito eres, Padre. Yo te pido perdón. Te pido perdón por ser un mal padre a mis hijas. Desde la más menor hasta la mayor, ayúdame a ser un papá de calidad. Que no solamente se muestre el amor por lo que demos, sin poner afecto. Bendito tu nombre para siempre, Abba Kadosh, Abinú precioso, Yahweh Sebaó. Tú dices en tu Torah que todo lo que pidamos en clamor lo recibiremos si creemos. Y yo creo firmemente en ti y en tu promesa. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre para siempre. Yo les voy a pedir que leamos ya para terminar. Pero esto yo tengo que hacerlo. Yo tengo que hacer esto. Que yo mismo necesito en mi casa. Mi casa, hay hijas ya grandes. Hay pequeñas, pequeños que se están criando. El Tejil 127. Yo quiero que tú lo leas ahí en tu celular, en tu casa, con tu esposo, con tu padre. Léalo ahí, o con tu 127. Y lo vamos a leer en voz alta. Dice así. Tejil 127, por favor. 127. Tejiles Salmos. Dice así. Aleluya. ¿Ya lo tienen? Si Yahweh no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Yahweh no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, amados, es que os levantéis de madrugada a clamar y vayáis tarde a reposar. Y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará el Oh Yahweh su sueño. He aquí, aleluya, he aquí herencia de Yahweh, son mis hijos. Cosa de estima es el fruto del vientre de esa mamá. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Barú, hacer. El hombre que llenó su aljaba de ellos no será avergonzado. Cuando hablare, ¿con quién? Con sus enemigos en la puerta. Aleluya. Tú sabes tus hijos cuántos son. Dile que estoy ocupado. Amigo, en esta preciosa mañana, repita, coloque a sus hijos, dedíquelos, conságrelos para él. Diga conmigo, Abba Kadosh, me acerco confiadamente ante ti, ante tu quise de gesed, de bondad, y presento a ti la vida de todos mis hijos, nómbralos uno por uno. Ahí, en tu corazón, tus hijos, uno, dos, tres, cuatro, los que sean, colócalos, nómbrelos con nombre propio. Te los dedico,
y te los consagro. Y ruego que los guardes para ti y los apartes para tu servicio. Yo me comprometo, aleluya, mujer de Yahweh, a velar por su vida, Ruhaní. A clamar por él o por ellos continuamente. Que tu voluntad perfecta sea hecha en sus vidas. Que tu propósito cada sea Jaolán. Aleluya. Que se cumpla en ellos ese propósito. Diga conmigo, Todarra va abacado Yahweh. Porque mis hijos, mis hijas, son un regalo del Chamaín para mí. Di, ayúdame a criarlos. Dilo, a cuidar de ellos. Diga conmigo, los cubro. La preciosa Dan de Yahshua, los cubro. Y que la sangre de Yahshua les perdone todos sus pecados. Los cubro con su talí. Dígale, los cubro con su talí. Los cubro con su talí precioso. Que los sisillos alcancen a cada uno de mis hijos. Aleluya, nómbrelo. Diga, yo lo bendigo ahora. Nombre a sus hijos. Dígalo nombre por nombre. Aleluya. Dígale, Abba Kadosh, yo lo bendigo ahora. Declaro que ellos son linaje escogido, bendito del Elión Kadosh. Declárelo conmigo. Dígale, tendrán un futuro y una esperanza que no serán cortados. Aleluya. Porque tú, Abba Kadosh Yahweh, perdón, serás la seguridad de sus tiempos. Aleluya. Diga conmigo, yo bendigo a mis hijos. Yo los bendigo para que sean enseñados directamente por el Yahweh. Diga conmigo para que se multiplique la chalón sobre ellos. Diga conmigo que nuestro Elot Yahweh Sebaot tenga rajén de ellos y que su rostro resplandezca sobre ellos, aleluya, en el poderoso nombre de nuestro amado Adón Yahshua HaMashiach, aleluya, Emet. Aleluya. Bendito su nombre. Aleluya. Bendito su nombre para siempre. Bendito su nombre para siempre. Coloco mis hijos, las coloco en tus manos, todas mis hijas. Coloco mis nietos y mis nietas en tus manos, aleluya. Pido que las guardes del mal del devorador. Baruch Hashem. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Aleluya. Bendito su nombre para siempre, amados míos. Su nombre, que nuestro Abba Kadosh Yahweh bendiga, que nos bendiga a todos los padres de familia en esta mañana, que nos dé el holma para levantar a nuestros hijos, desatadme el asno y vendrá el pollino. Sí, Abba Kadosh, enséñanos a ser padres de renombre y nuestros hijos serán hijos de renombre. Ayúdanos, Abba Kadosh. Aquí estamos. Que
clamando por nuestros hijos. Pero primero clamando por nosotros mismos, aleluya. Para ser libres. Para ser libres. Yo quiero ver una generación bendecida. Yo tengo que pagar un precio. Yo quiero ver mis hijos bendecidos, mis hijas bendecidas. Yo tengo que pagar un precio. Estos nietos y nietas que tenemos se están levantando. Que sean para nosotros no nietos, sino hijos. Hijos. Aleluya. Aleluya. Sí, coloca a tus hijos ahí, colócalos. Ahí están. Eso quedará por generaciones. Eso se escribirá en el libro de nuestro Abba Kadosh Yahweh. Escriba el nombre de sus hijos ahí, escríbalos, escríbalos. Envía este audio, envía este video a otras, envía la página, envía el link para que ellos también se levanten en bendición. Pero amado mío, clama por tu casa, clama por tus hijos, clama por tu familia, por tu casa. Por tu casa. Yo quiero ser Yasha. Yo quiero ser liberado. Yo quiero ser salvo. Pero también quiero que mis hijos lo sean. Aleluya. Escribe tus hijos. Ahí quedan tus hijos. Bendito sea su nombre. Y comparta. Di compartir a otros. A tus grupos. A tus grupos. Si tú puedes descargar estos videos, descárgalos y envíalos a otros lugares. Son clamores. Nuestros hijos tenemos que arrebatarlos de las manos de Hasatán. No más. No bajemos más la guardia, amados míos. Peleemos la buena batalla. Aleluya. Aleluya. Bendito su nombre. Padre, te agradecemos en esta mañana. Te agradezco por el nuevo día que tú nos das, por este tiempo de clamor tan especial. Bendito sea su nombre. Te doy toda rabá. Te pido, Padre, que tú nos sigas guiando y enseñando en estos clamores. Hoy, tier clamamos por los esposos, ayer por las esposas. Hoy por los padres, por nuestros hijos, por nuestra casa. Mañana clamaremos por nuestros hermanos, porque eso es lo que nos ordena la palabra. Pelead por tus hijos. Aleluya. Que Yahweh le bendiga, le guarde, amados míos. Que Yahweh haga resplandecer su barú rostro sobre tu vida. Que Él coloque chalón sobre tu vida. Permítame, yo dejo esta tefilá sacerdotal para ti. Libro de Números. La mejor manera de bendecir a nuestros hijos es como dice la palabra. Devarim o Números, Bamidbar, Números capítulo 6, verso 22 dice: Yahweh habló a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendecirás a los hijos de Israel, a los Bnei de Israel los bendecirás así. ¿Cómo? Que Yahweh te bendiga, que Yahweh te guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajén, que Yahweh alce sobre ti su rostro y coloque en ti shalom desde ahora y para siempre. Yevarejeca Yahweh beimereja. Yajer Yahweh panabeleca bijuneca. Isa Yahweh panabeleca vayachen leja chalón. Aleluya. Que Yahweh te bendiga y te guarde en este día. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Aleluya. Y terminemos este tiempo con la oración del Cohen Gadol.
Aleluya. Aleluya. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre para siempre. Shalom para todos. Shalom. Dios les bendiga, les guarde. Hoy a las 2:30 de la tarde estamos estudiando la Torá. En este día que Yahweh te bendiga, que Yahweh te guarde, que no falte la provisión en tu casa. Los que salen a sus trabajos, cúbrase, guárdese, por favor. Los que tienen que hacer teletrabajos en su casa, también ahí guardados, protegidos. Y en el tiempo de la instrucción, vamos a estar unidos. Aleluya. Sigue clamando por tus hijos, sigue clamando por tu familia. Déjalos ahí, que esos hijos ahí están. Ahí están y quedan para generaciones allí, porque ese es el clamor que hoy has hecho. Y hay que hacerlos en el nombre que es sobre todo nombre. Hay que seguir haciéndolo. Shalom, mis pajas de Yahweh. Shalom, shalom para todos. Habacuc Gadol. Aleluya. Levántate y resplandece, que ha venido hoy tu luz, y la gloria de Hashem ha nacido sobre ti. Alégrate, oh Israel.
el desierto.